pollo tiene el donkey. Grande capa pollos. Se yo ven en ya yo ya. Manos cansadas se sumergen en el río, se le van remojan ardiente frente y su cuerpo abatido. Los pies descalzos buscan refugio seguro, escalofríos, contracciones. El Festival de Arte Urbano Indómita se lo ha considerado ya una plataforma de poder ayudar a los artistas y gestores culturales de la provincia, especialmente a quienes practican lo que es el arte plástico. Una gran posibilidad, primero para darse a conocer, segundo para difundir su trabajo y que Zamora se la considere como una ciudad en la cual mostramos el arte en todas las dimensiones. El involucramiento de instituciones, tanto como Casa de la Cultura y instituciones afines, empresa privada, siempre es conveniente porque esto nos ayuda de alguna manera a entrelazar los lazos, primero, culturales que debemos de tener y segundo, también el apoyo para poder de alguna manera conseguir los objetivos que busca este festival. Yo creo y considero necesario que el aporte de cada uno siempre es bienvenido. En la edición 2019 del Indómita Festival de Arte Urbano tuvimos la participación de 8 artistas de todas las provincias amazónicas. El resultado de esto son 8 obras más que se suman a este sueño de generar en nuestra provincia una galería a cielo abierto. Estamos agradecidos de Casa de la Cultura y de todas las instituciones que nos han apoyado en esta edición. En las actividades que nosotros hemos realizado como festival, siempre se vendrán vinculando a los artistas locales. Creo que una de las prioridades más grandes que hemos tenido desde el inicio del festival ha sido poder involucrarlos y poder generar en ellos una fuente de recursos, a la vez también de generar una plataforma de arte a nivel nacional y a nivel internacional. Sencilla contra los dueños del mundo entero. Exigimos que esta historia no se repita, que generaciones futuras no lo permitan. Somos un pueblo pequeño, pero nadie nos calla. Me remito al poder de la palabra, de la gente humilde es la única arma. Me parece muy fundamental que esta decisión que ha tomado Indómita, porque así se logra visibilizar el arte en la región, más que todo. Las diferentes provincias y sus diferentes artistas dialogamos de alguna forma en estos 3 días que estuvimos aquí y fue una experiencia realmente enriquecedora.